gives it away. Vemos la jugada de gol del cuadro Independiente Santa Fe. Veíamos la jugada cuando se equivocaba el arquero. La pelota del Pasto. La tiene Pertú. Esa última toma que mostramos aquí en la transmisión, me parece que es la que más clarifica. Corre Ñema, arranca Santiago Moreno. El pase puede ser por dentro, perfectamente interceptado por Pertú. Ahora sí, va jugando la pelota ahora Solano. Jefferson, avanza Jefferson, intentaba con Dios. Arango y puede ser Silva entre tres, Silva entre dos, Silva que se equivoca, la va sacando ahora Bertuz. Y entrega atrás para el rifle. Participación de primera intención, error en la entrega también. Desgaste. Yo llamaría a Muñoz como marcador. El rifle, uy, querido, que pasó el ataque. Cuidado, Danovis, pase de la vida. En el fondo, primero Bertuz para lo demás. Harlan, qué linda la pelota ahora. ¿Para quién? Para Neider Moreno. ¡Oh! Uy, el cierre de Bertuz más que a tiempo. Cabe que ves pasar de largo a Ray. Viene el pase, qué buena. Miranda, pase de la vida. Corta Bertuz, rebota. Ahora va Jairo Palomino. Pase frontal para Michael Knight. Viene en el fondo, primero cerraba Bertuz. Desde Cataño, Hamilton Campal, los que saben. Centro, perfecto Bertuz. Balón sobre la banda, Mosquera en la salida, Juancho su nombre, cierra, tocaba en el marcaje Hernán. Led to corner that did not lead to a goal, here is Mandilla, the second leg. Justamente el zurdo Torres se equivoca en el primer pase que equipo de Eduardo Lara. Y el martes, el partido por la perro, centro para Méndez. De nuevo, bonita la pared, ahora con Mejía, el toque al medio, la pelota en el rebote de la gente del mar. Y ahora nos vamos para la otra portería, porque viene Flota, lo puede de mano a mano. Le saca la pelota de manera impecable. Hernán, Bertuz, viene Marco Pérez para ganarlo, centro rasante, arriba, para ganarlo, Franco al arco. Tiro de esquina, vea usted, tiro de esquina para el Deportivo Cali. Será después de Medellín frente al Deportivo Cali. Here comes Mantilla, trying to get around the defender. His cross is actually. Alda dio tantas ventajas que eso debió terminar en gol. Viene Lemos, va por el empate. Mender salva de manera providencial. Pertú, vea usted. El futbolista Gordillo le queda a Hamilton Campas que filtró. Plata que no puede. Pertú que sí. Y al ataque para responder ahora. Angulo, estás muy buena. Otra vez Cataño, otra vez Angulo. Pase largo, sale el arquero. Cierra en el fondo. Primer Astrillón. Venía la pelota de Castaño para Nilsson. La acaba con todo Pertuz. Here they come down the right. Into the box. Cross blocked away, out for a corner kick. Mantilla, he lays it off. Cutting back onto the left. Razo sees his... Sánchez amplían para acá la barrera primero. Torre, piedraíta, cierra Pertuz. Todo limpio. Balón frontal, aguanta, soporta. ¡Qué túnel! ¿Qué hizo Ángelo? ¡Qué túnel! En el fondo. Pero vuelve Nacional, va Mapla. Cristian en el área. Cobertura perfecta en esa zona ahora de Bertuz. Y aprovecha ahora Walter Pacheco que la filtra buscando a Baloye. Baloye. Escasamente la marca de Bertuz. Muy buena. Hay que tomar la batuta en Independiente Medellín. Dirigir un equipo supremamente joven. Ojo con esta. Bueno, ya no. La pelota larga para que corra ahora Hurtado. La tiene Hurtado. Mucho daño. ¡Ay, Vladimir! ¡Por favor, qué caño! ¡Viene Vladimir! ¡Gran cierre de Pertuz! ¿Cómo pasa rápido esto? Viene el centro, buscando a Pertuz. ¡De cabeza al arco está! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pasto! Marcaciones individuales, un hombre que sobra, una de esas marcaciones individuales que es Murillo, descuida a Pertuz. Primer palo Jason, Camargo, centro pasado, está la pelota afuera, otro aviso en este caso de Pertuz. First half, they do have a corner kick, Camargo, towards the far post, towering header, and it's... Hurtado, el centro, Pertuz al arco, gran atajado del arco. Romero. Va a ser el centro ya, le tocaron el balón desde el rincón, pelota por encima para llegar al frentazo, al testazo. Ahí se cayó la banderita desde el rincón, bola de cabeza, por encima, ya Hernán Verdú, Rolín en la... Bien, el zurdo, centro de Ricaurte, gol, gol. Sin Noriega, centro, al área, cabezazo de Pertuz, golazo, gol. Independiente Medellín. Tocar la cortica, ya lo hicieron. Hernández levanta la bola para Pertuz. ¡Golazo! El contactaba a Ricardo, dejó peligroso. La esconde, le va a pegar centro muy largo, amigo. Cabezazo arriba, la bola. ¡Ay!
se fue al fondo de la portería, sí, gol. 15 minutos de juego, le restan a la contienda, saliendo ahí al marco, Bolovino. Ya levanta Luis Carlos Arias, pelota al medio, ahí sobre 5 con 50, Pertús, golpe de cabeza, gol. Era dejando para Angulo, Jason con el centro, Caicedo va, alcanza a peinar primero. Franco para ganarlo, centro despeja Hernán, viene Quinto. Para que se acabe. Así es, Ramírez que levanta la pelota arriba, ojo a esta, el cabezazo en el fondo de Pertús. Viene balón de nuevo para el juego de la montaña, el centro, pelota en el área, quería ir por el balón. Given the captain's armband after Stani Mota was substituted off in the in Campín. Visitors, they have a free kick now. Mantilla curls this one in towards the edge of the box. Y estábamos hablando de 29 y diferencia de gol, pero le digo algo, narrador de Colombia. Amaury Torralbo, he keeps the ball in play. That's a decent cross near the penalty spot. That's... La pelota, 4-5-1 marcado, incluso 4-6, todos pasan la línea del balón, narrador. Unos resultados y todo el mundo está peleando. Vaya a saber usted cuál es el número 16. 16 de la parte complementaria. Hernán Pertús que viene con la pelota. La tiró para todo. 4-5 para el equipo Deportivo Pasto. Va a abrir por el sector derecho. Tiene Pertús. Abre por derecha. Va picando Jason Medina. Poquito allá. La tocó corto la pelota de canto. Atrás para Hernán. Pertús con la pelota. Abre Pertús por el sector izquierdo. Entrega la pelota para. Y está el Deportivo Pasto. Iniciativa en campo rival. La pelota de apertura sobre el sector diestro. Viene Mena. Deportivo Pasto. El toque atrás para que maneje Pertús. Orienta y oxigena sobre la derecha. Juego arriba atrás del capitán Ayala. Aquí revolea Pertús. Abierta la pelota. Ahora Hurtado. Venezolano, creo yo. De nuevo el balón. Ariel para el equipo. Además, Fabián Rosso, que dice que sí, que Novoa tiene condiciones. Fernando Castro, Julio César, mucha gente con...